les bendiga. Soy el hermano Ricardo Escalante, pastor de la filial Concepción Quetzaltepeque. Me encuentro en el río Huastenas, el lugar donde nosotros realizamos nuestro bautismo. Conozca más de nuestra filial. Concepción Quetzaltepeque es un municipio del departamento de Chalatenango. Cuenta con una población promedio de 6.734 habitantes. El municipio se divide en 6 cantones y 14 caseríos, mejor conocido como la ciudad de las hamacas, por su elaboración en estos productos que son tan coloridos y hermosos, y sobre todo, muy buscados por muchos turistas. Además, elabora la alfarería. Las costumbres y tradiciones en este lugar hace que la mayoría de la población tenga sus raíces cimentadas en la religión tradicional, y es donde el trabajo evangelizador se convierte en un reto para los hermanos de nuestra filial. El Templo Cristiano, a través de nuestra filial en Concepción Quetzaltepeque, situada exactamente en el barrio Las Flores, nace por medio del trabajo evangelizador de los niños, y se ve la necesidad de llevar este mismo mensaje a los padres de ellos. Y fue así que en el año 1998 es fundada nuestra filial, que actualmente está siendo dirigida por el hermano Ricardo Escalante. Hermanos, que Dios les bendiga. Somos la iglesia de la filial Concepción Quetzaltepeque. Estamos acá en el pueblo de Concepción. Esta es parte de lo que es la labor evangelista que el Templo Cristiano de las Asambleas de Dios está realizando en este pueblo. Queremos enviarles un caluroso y enérgico saludo a todos los hermanos del Templo Cristiano que nos pueden ver a través de las cámaras. Hermanos, si gustan, les podemos enviar un saludo a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos acá con nuestro hermano Carlos Galdames, y quisiésemos preguntarle cómo fue que el Señor le llamó a los caminos del Señor. Bueno, fue por un propósito del Señor, ¿verdad? Que me llamó de madrugada, y por eso estoy acá, pues, en esa forma. Y estoy aquí con mi familia, con toda mi familia en la iglesia, dándole gracias al Señor. Y nos dedicamos a un patrimonio cultural, que fabricamos hamacas, sillas, hamacas y bolsos, ¿verdad? Y gracias al Señor que nos bendice de tal manera. Actualmente, esta filial celebra cultos semanales, escuela dominical, células en los hogares, bautismos y actividades de evangelismo y asistencia social. Dios bendiga la obra del Templo Cristiano en Concepción Quetzaltepeque. Ahora acompáñenos a otra de nuestras misiones en El Salvador. Y nos referimos precisamente a Huizúcar. Huizúcar es un bello municipio del departamento de La Libertad. Tiene una población de 14.465 habitantes. Huizúcar es una localidad de origen precolombino. Gracias a Dios y al esfuerzo de toda la congregación, el pasado mes de septiembre inauguramos el nuevo local donde funciona nuestra misión en dicha villa, y en donde no dudamos, el nombre de nuestro Señor será engrandecido en una manera especial. Los hermanos se reúnen semanalmente para realizar sus cultos. También realizan estudios bíblicos en sus células, y hay una atención especial para los niños. Apoyemos nuestra misión de Huizúcar y declaremos que este municipio será para Cristo.